Hola a todos, ¿cómo están? Peluches, bienvenidos a mi canal, señor Peluche TV. La gente está criticando ahora más duro a Magaly Medina. No le están perdonando absolutamente nada, ¿no? Antes veía bastantes comentarios positivos hacia ella. Ahora, pues, le están diciendo de todo. ¿Por qué? Por no defender a la mujer. Porque dice que antes la defendía, ahora critica el cuerpo de una mujer. Es alguno de los comentarios que hemos leído, o que he leído, mejor dicho, y vamos a compartirlo, pues, ¿no? Porque ella hace un videíto donde explica si te identificas o no con ella, con alguna acción que está haciendo ella, obviamente. Vamos a verlo de inmediato. Vamos a ver qué dice. Ok. Salgo de casa sin aretes. Soy capaz de regresarme de mitad del camino para ponérmelos. Ok. Muero por el caucau. Es mi plato preferido. ¿Te identifica con alguna Tengo frase? otra manía. Me encanta tener flores por toda mi casa. Y si no las hay, me molesto. Tomo agua todo el día, desde que amanece hasta que me voy a dormir. Ok. No puedo empezar mi día sin una taza de café. Cinco cosas que estoy segura no sabes sobre mí. Ok, son Nunca cinco salgo de cosas que casa no sin sabes de aretes. Magaly Medina, Soy ¿no? capaz. Ahora vamos a actualizar esto y vamos a leer los comentarios. Porque acá, en los comentarios, que no le dan importancia al video, sino en los comentarios, dice ser la defensora de las mujeres, pero es la primera en criticar el cuerpo de otra mujer. Destruyes el autoestima de Cassandra criticando un cuerpo que no es el tuyo. ¿Y quién critica tu cuerpo? De los cuerpos de otras mujeres no se habla, dice un comentario de una fan. De una fan, no, de una usuaria de las redes sociales, por ahí. Muy raro que Magaly, que hablaba muy mal de Sheila, haciendo entender muchas cosas, y cuando su marido de Magaly conoció al marido de Sheila, se hicieron patas, dice, ¿no? Bueno, bien ahí, pseudo periodista, doble moral. Antes habían más comentarios positivos, todas las cuentas creadas para sabonearla, dice. Nunca dejas el maquillaje, ya saben lo que le gusta, dice, para cuando vuelva a Santa Mónica, Lavandería TV. ¡Wow! ¿Qué tal lavada de cara quieres dar a Chibolo en hijas? Te caíste, tanto habla de las incondicionales. Todo eso haces porque sabes que si sigue investigando, de repente pueden llegar hasta tu notario. La nueva lavandera de los Hurtados, te me caíste. No quieres la gran periodista imparcial. ¡Hala! ¡Qué decepción, Magaly! Se le han ido con todo, ¿ah? ¿Ustedes creen que cerrará sus comentarios? Estoy viendo, pero se han ido con todo, la urraca. Y viendo los agujeros de su nariz, está desigual. En tu programa de Quinta, al menos habla de lo que está pasando ahora con la Amazonía. Todo lo que dices es el precio de carteras, demostrando la complejada que eres, así lo niegues mil veces. Qué alegría, y tu casa también es regalo, le pone. Tanto hablaba de Gisela y ahora una resultó peor. Dice, la lavandería de los Hurtados, ¿por qué será? Tú cállate, Magaly. ¿A quién le importa? Milet, ella está en Argentina, es problema de los argentinos. Mueres por Josete y Hurtado, le ponen. Y más comentarios. Magaly acepta tu edad con dignidad. Vas a cumplir 72 años. Ya se te nota la vejez, te haga lo que te hagas. Dios mío. Y hay más y más comentarios. Quiero saber si revisas en las notas. Todo pasa por tus manos. Te amo, Maga. Le ponen por ahí algunos comentarios, pues, positivos también. Y la brujería que ahora le ponen. Ok, qué pena, lindo vestido, pero a ella no le queda bien, sus piernas no son para ese vestido, dice. Ya, Magaly, te daría vergüenza que un marido tuyo te diera un programa. ¡Hala! Tienes querida Maga, que hacer ejercicio para tu brazo, se nota bastante de flacidez. Tampoco sales con dignidad ni temor de Dios, y si nos damos cuenta, Santa Mónica dice, wow. Mejor, ¿por qué no nos cuentas cuánta cirugía te has hecho en la cara y el cuerpo? Ya. Y son muchos comentarios que le han hecho a la urraca Magaly Medina. Comentarios a raíz, pues, que uno habla acerca de, porque ella critica mucho el cuerpo de otra mujer. Otro también que está hablando y tocando el tema de los Hurtados, que por qué no critica a los Hurtados. Creo que hablará del tema seguro. Vamos a ver qué dice en su programa de hoy. Y también, por otro lado, le hablan sobre la Amazonía, ¿no? Pero Magaly es un programa de espectáculos, o sea, no hay que poner el espectáculo con lo político, ¿no? Y cada quien hace su pauta. Y de eso no se debe preocupar Magaly Medina, de eso se debería preocupar el gobierno. A quien deberían criticar es al gobierno. Así que vamos, vamos ahí. Bueno, quiero saber la opinión de ustedes en la cajita de comentarios, bastantes críticas hacia Magaly Medina.
¿Qué opinan ustedes sobre ello? Wow, me he quedado pero impresionado porque antes leía bastantes comentarios positivos. Ahora lo que estoy leyendo son comentarios negativos a Urraca. Gracias a ustedes por suscribirse a mi canal. También a invitarles, para los que no lo han hecho, a suscribirse y activar la campanita. Si quieres colaborar con Señor Precio TV, ahí está la manera de hacerlo. Fuerte abrazo a todos y nos vemos.